Aceptada la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Comunicación, la Corte Constitucional debe tramitar su resolución. Para ello, se escuchará los argumentos tanto del demandante como de las autoridades del gobierno. A la representante de la Asamblea Nacional como órgano emisor de la norma hoy impugnada, al señor presidente de la República, también en su calidad de colegislador, al Procurador General del Estado, para que en el término de 15 días se pronuncien, ya sea defendiendo la constitucionalidad de la norma o también pues coadyuvándose o expresando cuáles son sus criterios al respecto de la norma impugnada. La presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, ratifica su defensa a esta normativa. Así lo indicó durante la socialización de esta ley con diferentes organizaciones sociales. Esos que ahora se oponen a la Ley de Comunicación también recordaran, como lo hacemos cada uno de nosotros, que la Ley de Comunicación fue un mandato desde Montecristi. Luis Fernando Torres, asambleísta por Creo, impugnó más de 40 artículos de la Ley de Comunicación. Uno de ellos es el del linchamiento mediático por ser un texto incluido sin debate. A esta crítica, Mauro Andino respondió: un linchamiento mediático a la Ley de Comunicación, cuando se han confabulado varios medios de comunicación para distorsionar la verdad. Destaca además que el Consejo de Regulación no tendrá atribuciones como las del cierre de algún medio de comunicación. Y a 10 días de que finalice el plazo para su integración, el presidente del Consejo de Participación, Fernando Cedeño, habló sobre los requisitos que tomarán en cuenta al momento de elegir a su delegado. Sea un ciudadano que responda a las expectativas de la ciudadanía en el cumplimiento de la ley, que sea una persona conocedora de la ley. Lo importante es que haya los consensos previos y en el momento que vayamos a la designación tengamos consenso previo que nos permita designar a nuestro representante. La Corte Constitucional deberá analizar la constitucionalidad de esta ley. En tanto, la normativa sigue vigente. Desde su publicación solo se ha registrado una demanda. Fanny Lara, Ecuador TV, su televisión pública.